Buenas noches, mi nombre es Maca López, Erika Guerrero, Carlos Armando Buitrago, Natalia Maya, diseñadora de calzados y cartera. Estoy muy feliz de haber participado en la pasarela. El alma no tiene color. Yo soy diseñadora Samaria. Mi colección se llama Winter Forest y estoy súper contenta de estar acá. Feliz de estar participando en esta pasarela. Llegando de Barcelona, acá en Colombia, es un inmenso placer. La verdad me fascinó, fue una experiencia inolvidable. Definitivamente Belki Arizala se apuntó un hit. Invitando tantos diseñadores. Motiva a que cada día seamos mejores seres humanos. Mostramos tendencias, mostramos color, mostramos moda. Tejidos presentados en muchos colores. Me siento muy orgullosa de hacer parte de esta gran familia. Y aparte de que es un evento con razón social, que es lo más importante. Pienso seguir estando porque definitivamente es como llevarle al público, a la gente, que definitivamente somos iguales. Poder dar mi granito de arena a esas familias que lo necesitan. Ayuda a personas a que busquen la igualdad. Para el desarrollo y la ayuda a la gente que lo necesitan. Muestra su esencia, su alma, y de eso se trata también el amor, y eso también se trata en los vestidos de novia. Nosotros somos diseñadores que nunca discriminamos a ninguna modelo. Todo salió perfecto, estuvo súper. Bueno, esto ha sido el especial de la pasarela del alma no tiene color. Estamos muy contentos de ver a tanto público siempre presente en un escenario como estos, que lo que invita a lo que invita es que todas las personas sientan que para ayudar a los demás el alma no tiene color. Ese es un mensaje que se ha ido colando entre la moda, la belleza, la estética, porque tenemos que todos los artistas decirle a la gente que no tienen que discriminar. No es necesario discriminar a nadie por ninguna condición. Así que gracias por esta oportunidad que nos dan de mostrar un año más este importante escenario. Y nada, nos vemos en el 2015, porque para ayudar a los demás el alma no tiene color. El alma no tiene color.